Cuba Información. Donald Trump miente cuando dice que obtuvo el 80% del voto cubano en el estado de la Florida. Fue poco más del 54%. El voto cubano-americano a finales del pasado siglo sí era en un 80% favorable a las tesis pro-bloqueo, pero de manera progresiva ha ido creciendo el de quienes defienden la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Por qué? Porque muchos cubanos y cubanas en Miami sufren en sus carnes las prohibiciones y sanciones a Cuba. Es la negativa sistemática de visas tras el cierre del consulado estadounidense en La Habana. Es la reducción en el envío de remesas permitidas. Es el corte de las relaciones culturales, deportivas, científicas y educacionales entre ambos países. O la prohibición de vuelos a 9 de los 10 aeropuertos de Cuba. La Florida es un estado clave en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos y en él el voto cubano también. Las medidas que impactan en las familias cubanas tendrán un coste para Trump que, a su vez, con la asfixia a la isla, mantiene y fortalece el voto cubano más visceral, a la vez que fideliza a la ultraderecha cubano-americana a quien un día entregó la política exterior a cambio de sus necesarios votos en el Congreso y Senado.